Yo terminé la secundaria en el año 82. Había pedido un año de prórroga porque mi fecha de nacimiento me coincide a mitad de año, entonces si no pedía un año, el año de prórroga terminaba, o sea, no terminaba la secundaria. Entonces, justamente en ese año se arma el tema de la guerra de Malvinas. Terminó mi secundaria, transcurrió lo que fue la guerra y me quedó a mí una carga muy grande a nivel humano de no haber estado en el momento que la patria necesitó de todos nosotros, yo no estuve. O sea, involuntariamente fue, pero me quedó una carga muy grande. Entonces, Malvina para mí pasó a ser ya una prioridad en la vida, una causa, como es ahora, que siempre tuvo que ser de la misma forma una causa nacional, pero en mí quedó con un peso diferente por lo que no había estado. Entonces, apenas terminó la secundaria, en el año 83, fui incorporado a la compañía de comunicaciones. Fui destinado a la parte de la estación de radio y de la central telefónica, donde pasé 14 meses, porque aunque la guerra había terminado, las compañías de todo el país no quedaron desarmadas a nivel logístico por si había algún contraataque o alguna revolución de algún tema o algo que hubiese sido posterior a la capitulación de la guerra que fue el 14 de junio. Entonces, eso a mí me generó empezar a soñar con ir y llegar a las islas y rendir por lo menos homenaje y mis lágrimas, dejarlas ahí en las islas a quienes estuvieron y entre comillas alguno en el lugar mío. La guerra fue una guerra armada, ¿no es cierto?, con elementos bélicos de todo tipo, bueno, uno conoce armamentos, ametralladoras, fusiles, pero a la par de eso hubo una guerra del aire que fue en las comunicaciones en las Islas Malvinas. El día 2 de abril que se toma la Casa de Gobierno precisamente y muere nuestro Pedro Yachino Mendocino, ese mismo día se toma la estación de radio allá, la estación de radio que era la que comunicaba a todo el pueblo, o sea, con redes, o sea, el sistema de onda media, provenían de ese lugar. Entonces, logísticamente Argentina, ¿qué hace? Captura el lugar de la radio y capturando eso ya uno tenía un medio de información a lo que era el pueblo, a la comunidad. Eso produce que, a ver, el gobierno al tomar las islas, o sea, hace otro tipo de operativo en lo que es la radio, que es tratar de llegar hacia Inglaterra con la radio. Entonces, ¿qué hacen? Se genera una radio que se llamó Liberty. La radio Liberty, que fue hecha por los militares, por la Junta Militar. Precisamente, fíjate lo loco de esto, que uno de los guionistas de lo que se decía todo en inglés, y con la finalidad de transmitir y desmoralizar a las tropas inglesas de que estaban viniendo en camino, que habían dejado sus familias, que venían, o sea, por unas tierras que ni las conocían. La voz de esa radio, Liberty, que fue muy famosa en la época de la guerra, que duró los 2 meses de la guerra, la hizo Silvia Fernández Barrio. Y Juan Carlos Mesa, el que te digo, fue uno de los guionistas de lo que se hablaba a diario en inglés. A contrapartida de eso, los ingleses desde la isla Asunción, la isla Asunción está enfrente de Brasil, entre Inglaterra y Malvina, casi a mitad de trayecto, ahí hay una sede de la BBC de Londres, British Broadcasting Corporation, que tiene un complejo de antenas muy, muy, muy grande y con mucha potencia. Entonces, ellos generan una radio para contrarrestar el Atlántico, o sea, se llamaba Atlántico del Sur, para contrarrestar la Liberty. Entonces, era una guerra cruzada entre informaciones, desmoralizaciones y todo eso. Anécdota de esto, cuando Argentina toma la Casa de Gobierno y cae Yachino,
enfermero Urbina, también con un tiro en el estómago, que lo tienen que transportar, bueno, esa historia que ya más o menos las conocemos. El que alerta a Inglaterra sobre lo que había pasado en las Islas Malvinas, sobre la toma de la Casa de Gobierno, es un inglés radioaficionado, que yo he tenido el gusto de hablar con él, tengo las confirmaciones de los contactos, que se llama Bob McLeod. Fíjate el nombre de él, nacido, no sé si nacido, pero que está de chico en la isla. La licencia de él es BP8 Lima Papa. BP8 porque es la sigla que le corresponde a Inglaterra de radio, porque Inglaterra, más vivo que Argentina, solicitó una licencia especial por ser un país que tenía en ocupación las Islas Malvinas. Cosa que nosotros, teniendo nuestra sigla como LU barra Zulu, no lo hicimos, entonces perdimos un derecho de radio ahí. Fue en el mismo portaaviones 25 de mayo, también hubo gente haciendo, turnándose para tratar de capturar señales de audio que pudieran funcionar para poder tratar de hacer alguna cosa evasiva, si eran sobre ataque y sobre ese tema. Acordate que en el año 82 lo que era la comunicación era muy analógica, no existía todo lo que es ahora, que es todo encriptado, codificado. Hay muchas cosas que ahora a vos te cierran en un contexto que la radio en esa época era muy diferente. Había una emisora de radio del año 1911, que era la más austral que existía en la isla y en el mundo, se consideraba como la más austral, que era con sigla BPC. Y bueno, esa estaba hecha con la misión de trabajar informando a lo que era marino, lo que era aeronáutico y todo eso. Esa planta tenía casi 25 kilovatios de potencia, era muy grande, muchas torres, y bueno, después de la guerra se dinamitó y quedaron los restos. Yo alcancé a ver cuando estuve ahí en las islas, las torres, algunas partes, pero lo demás se dinamitó. Y lo que sí están dando todos los días es una frecuencia modulada 98.1, que esa sí mantiene informada y tiene 20 posteos de zonas para ir retransmitiendo y que todas las islas, tanto Soledad como Gran Malvina, estén comunicadas permanentemente con las radios. Y aparte de eso, bueno, existe el único diario que se llama el Penguin New, el pingüino nuevo traducido, que es un folleto que sale todos los viernes con toda la información relativa, histórica, lo que es a nivel mundial y lo que va pasando en las islas. Y en el 2012, el primer radioaficionado, y te lo digo con mucho orgullo, en llevar la licencia de radio en mi espalda y tenerla los 7 días, viste, paseándome por entre medio de las casas de los radioaficionados, como debería ser nuestra licencia, LU barra Zulu, barra Z, que es la que nos corresponde legalmente por la división política LU que tenemos por ENACON en este momento, estipulada si vaya tantos años atrás, por vaya a saber quién la diagramó, pero Antártida, Georgia, Islas del Sándwich del Sur y Islas Malvinas, corresponde la señal Z. Es fuertísimo saber que aterrizás en tu suelo. Me acuerdo y me pongo ya medio. Me bajé, besé el piso delante de todos los ingleses ahí, porque me calienta nada. O sea, la patria para mí tiene una prioridad muy alta. Y bueno, de ahí fuimos a Puerto Argentino, donde nos hospedamos. Nos hospedamos el grupo de 20 personas, que éramos del grupo de rugby. Y realmente estar ahí y vos decir esto es nuestro y por qué está en manos de otro, a mí me hace daño. Pero bueno, lamentablemente no podemos cambiarle el curso a las cosas. No sé si en algún momento se pueda. Cosas que deberían tener con más presión, creo, en política a nivel exterior, política exterior, más con los ingleses, por más que ellos estén cerrados y no quieran abrirse al diálogo, creo que uno tendría que buscar más formas, siempre por la diplomacia, interpreto, porque
guerra no sirve, no sirve, porque cuando entré a Darwin, te digo, fui el más llorón de del grupo, porque no aguanté. Abrí la tranquera donde vos ves 300 y pico de cruces, las otras 333 son del crucero Belgrano. Te parte, ¿viste? Porque no es un cenotafio como el de Pilar. El Pilar hay uno parecido, que es una réplica, que es un cenotafio, pero ese es el cementerio y ahí están los cuerpos de todos los héroes nuestros. En cada lugar que vos pisás es el lugar de llorar, de emocionarte. Ves cruces por todos lados, restos de la guerra por todos lados, municiones, qué sé yo, las cocinas de campaña, quedaron muchísimas tiradas, los Unimog, todos ya podridos por el salitre, viste, porque el agua salada ya te mata. Pero la escena, el lugar, la esencia, los pozos zorro y todo eso, ver las zapatillas, las pamperos blancas esas que nos dieron a nosotros en la colimba, verlas ahí que alguien a lo mejor las tuvo puestas dentro de una trinchera, imagínate lo que podés sentir, te mata. El que pueda ahí que vaya y que el sello, yo creo que no tiene que importarle, ni a los mismos veteranos, que muchos de ellos no van por un sello, realmente se están perdiendo ir a hacer un homenaje en persona a sus compañeros, sus camaradas de ellos mismos. Con la guilda, ni el radio aficionado, sí, nunca dejé de tener con gente de allá. No tengo amistad con ellos, pero tengo, o sea, cuando sale alguien de allá, hay gente que te dice, si vos hablas con un inglés de la isla, un radio aficionado de la isla, es como que vos le acentuás la soberanía a ellos. Y le digo, no, primero que no tengo que mezclar lo que es la radioafición con lo que es un problema político, un problema de guerra. Le digo, porque la radioafición nosotros aprendimos que no tenemos que tener frontera, no tenemos que tener religiones, no tenemos que hablar de política, precisamente porque somos una hermandad diferente. Entonces, yo hablando con un kelper de allá, con un radioaficionado de las islas, estoy llegando a mi lugar, a mis islas, o sea, poniendo mi radio, mi onda de radio allá. Entonces a mí eso me hace sentir y lo veo de otra forma. Lo veo como que hago patria desde mi lugar. O sea, poniendo mi señal de radio allá, por más que el tipo sea en inglés, por más que le tenga que hablar en inglés, a mí realmente eso no me preocupa. Mientras él me repita mi distintiva allá al recibirla, para mí es un logro. Entonces ese es el contacto que yo tengo. Hay varios radioaficionados allá de las islas, que ya te digo, son todos BP8, que es la distintiva que ellos tienen. Pero esa distintiva es la que ellos, como te dije, la pidió Inglaterra, y bueno, se la dieron. Nosotros no estamos allá en posición, no podemos. Si fuéramos y transmitiéramos allá, nos caen los militares, nos quitan los equipos porque estamos prohibidos totalmente lo que es irradiar una señal de allá. Aparte, si uno pudiera hacerlo, imagínate todo lo que diríamos, ¿viste? A nivel calentura, para adelante, podríamos hablar cualquier cosa. Pero sí, hay un respeto entre las dos partes, no se habla del tema, o sea, se saluda, se dan los lugares donde es cada uno, de las islas ellos y nosotros donde estamos en el continente, ¿de qué parte? Y bueno, y queda después la confirmación en la tarjeta que te dice a la hora que lo hiciste, con la estación que lo hiciste, y entonces ese es el único nexo. O escuchar por la onda corta, viste, las radios de allá, o la FM online, que podés hacerlo también, o sea, forma de... Pero, viste, como que uno sigue conectado permanentemente a las islas, a nuestra querida isla. Más no te puedo decir ya. Creo que son cosas emotivas que hay que vivirla, y creo que todo argentino que pueda tiene que ir para allá.